Bien, señores y señores, bienvenidos. Nuevo libro, nuevo resumen del libro. Me han dejado en los comentarios del video anterior, La vía rápida del millonario, de MJ de Marco, que ya lo vimos. Me han dejado dos o tres libritos y hay uno que no lo leí, pero he escuchado el audiolibro o el audio resumen de una hora. Y me gustó, estaba bueno. En su momento yo también hice un resumen hace ya 3 años, que quedó en el canal viejo que me banearon y quedó en el resumen en el canal de Facebook. Así que lo pueden buscar ahí, pero en este caso vamos a hacer de nuevo un remake, una reacción a un resumen animado de Los secretos de la mente millonaria, de T. Harv Eker. Vamos a verlo, dicen que está muy bueno. Yo en aquel momento la verdad es que no me había gustado tanto tampoco, no me había volado la cabeza, digamos, como si lo hicieron en su momento Padre Rico, Padre Pobre y La vida rápida del millonario. Pero bueno, vamos a ver si ahora gustó un poco más. En su momento había visto que eran 12, 13 o 15 tips secretos. Tampoco eran la gran cosa. Pero vamos a ver, a lo mejor a ustedes les sirve más. Vamos con este resumen entonces. Todos tenemos una forma de pensar personal respecto al dinero arraigada en nuestro subconsciente. Y es esta forma de pensar más que cualquier otra cosa lo que determinará nuestra vida financiera. Puedes saberlo todo sobre mercadotecnia, ventas, negociaciones, propiedad inmobiliaria y finanzas en general, pero si tu patrón del dinero no está programado para el éxito y la riqueza, nunca, nunca tendrás mucho dinero y si de algún modo la consigues, lo perderás con gran facilidad. La buena noticia es que aplicando las sencillas instrucciones de este libro, puedes programar de nuevo tu patrón del dinero para que te lleve al éxito económico de una forma natural y automática. Tu patrón del dinero es simplemente tu modo de ser en relación con el dinero. Está compuesta por una combinación de tus pensamientos, sentimientos y tus acciones en relación con el dinero. PSAR. Esta es la fórmula del proceso... ¿Parabolizar? Ah, no. Es otra cosa. ...manifestación. Los pensamientos llevan a sentimientos, los sentimientos llevan a acciones y las acciones llevan a resultados. La gente pobre muchas veces cree que su problema es la falta de dinero, pero entiende esto, la falta de dinero no es nunca... Eso es verdad, me quedé pensando en los pensamientos, sentimientos, acciones y reacción. Eso es verdad. Por eso dicen a veces que el pensamiento o la mente es clave para ciertos sentimientos o ciertos estados de ánimo y de humor. Ahora bien, ese paso es muy fácil porque es nuestro, es interno y es hasta difícil evitarlo. Cuando pensás en algo, no sentirlo. Sobre todo si te hace recordar algo y es algo de la memoria emotiva. Ahora bien, del sentimiento pasar a la acción, eso a la mayoría de las personas les cuesta mucho y es lo más difícil. Y después, bueno, si pasaste a la acción, sí, toda acción tiene su reacción. Por más que no nos guste, por más que no queramos, si yo hago una acción, tengo que estar preparado para su reacción consecuente. Y si estamos hablando de personas y reacciones de los demás, me tengo que bancar la que venga. Si yo hago una acción y el resto o el otro reacciona como le pinta, y bueno, reacciono así. Yo tengo que estar preparado para eso. No puedo hacerme el boludo. No puedo decir, ah, no, yo soy libre de accionar de cualquier manera. No me importa la reacción del otro. Porque sí, te va a importar primero y porque sí te afecta después. Y porque no puedes hacerte el boludo, porque bueno, convivimos en sociedad, entonces toda acción de cada individuo afecta al resto también. Jamás un problema. Debido a que la falta de dinero es un resultado, entonces es simplemente un síntoma del verdadero problema, su patrón del dinero. ¿Te gustaría saber cómo se formó tu patrón del dinero? Tu patrón del dinero consta principalmente de la información o programación que recibiste en el pasado, especialmente de niño, cuando eras todavía muy pequeño. Para la mayoría de la gente, las principales fuentes de esta programación fueron sus padres, hermanos, amigos, profesores, líderes religiosos, medios de comunicación y otras figuras de antigüedad. Ya que nadie nació pensando de una manera en particular respecto al dinero ni a cualquier otra cosa, la forma en la que pensamos ahora es el resultado de las influencias que recibimos, sobre todo en nuestra etapa de niñez, cuando empezamos a formar nuestro pensamiento sin ser conscientes de ello.
Nuestros pensamientos vienen de esos archivos de información que guardamos en nuestra mente, información que tenemos gracias a nuestra programación pasada. Así que nuestro condicionamiento pasado es quien determina cada uno de nuestros pensamientos, por eso a menudo se le denomina la mente condicionada. Por eso a veces, pensando, ¿no? Por eso a veces te dice que esa programación o esta parte que está antes, te dice como que es, digamos, a la ciencia, la psicología y la mente inconsciente o subconsciente, digamos, a lo espiritual y a lo, que tiene que ver con esa rama, es más el alma. El alma o tu espíritu te hace pensar de cierta forma y lo otro es el consciente o el inconsciente. De acuerdo a qué rama les guste más, lo pensarán de una manera u otra. Pueden hacer un mix. No sé. No he conocido mucha gente que seas muy espiritual y muy psicológica a la vez, o muy de la parte ciencia, ¿no? De la psicología, y viceversa. Si ustedes conocen a alguno, yo creo que no. No. Pero Ben S.A.R. Tu programación lleva a tus pensamientos, estos a tus sentimientos a acciones y tus acciones a resultados. De modo que nuestros resultados actuales son producto de la forma en la que nos enseñaron a pensar. Por lo tanto, no importa dónde te encuentres ahora mismo ni de dónde estés empezando, cambiando tu programación das el primer paso esencial hacia el cambio de tus resultados. Hemos sido condicionados en todos los ámbitos de la vida, incluyendo el dinero, de tres formas principales. Programación verbal. Consiste en todo aquello que oías cuando eras pequeño acerca del dinero, la riqueza y la gente rica. Muchos ejemplos se escuchan constantemente en frases como: el dinero es el origen de todos los males. El dinero no crece en los árboles. El dinero es mejor ser pobre pero honrado. El dinero no compra la felicidad. Es muy caro, no podemos comprarlo, el dinero es sucio y muchas cosas más. Estos pensamientos quedan grabados en el subconsciente de la gente, pero eso no quiere decir que sean ciertos realmente. Si tú eres consciente de que escuchaste este tipo de frases, muchas veces debes comprender que esa forma de pensar en verdad no procede de ti, sino de fuera, por lo que puedes separarte de ellas y adoptar nuevas formas de pensar que te permitan lograr tu objetivo de hacerte rico. Modelos de referencia. En general tenemos a ser idénticos a uno de nuestros padres, o bien adoptamos una actitud que es una combinación de las que tenían ambos. ¿Tus padres gastaban mucho o eran ahorradores? ¿Eran hábiles inversores o no invertían? ¿Había constantemente dinero o más bien era escaso? ¿Llegaba con facilidad o siempre era una lucha conseguirlo? ¿Era una fuente de alegría o una causa de estrés y discusiones? Si tus padres no fueron o no son ricos, considera que tus formas de ser y sus hábitos con el dinero es algo que solo aprendiste en el pasado, pero que no realmente eres tú. Siendo conscientemente de ello, puedes elegir conscientemente nuevos hábitos más productivos. Incidentes concretos. ¿Qué experimentaste cuando eras pequeño? ¿Alguna vez que hiciste algo que realmente ansiabas, pero no te lo compraron porque no había dinero suficiente? ¿Presenciaste discusiones de tus padres por dinero? ¿No tener dinero era un impedimento para muchas cosas? Estos incidentes pueden haber creado en ti sentimientos asociados con el dinero, sentimientos de frustración, amargura, inseguridad y muchos más. ¿Qué significa verdaderamente el dinero para ti? ¿Frustración, dolor, placer, libertad, seguridad, estatus social? Saber esto te ayudará a conocer mejor tu patrón del dinero actual. Sea como sea, recuerda que este modo de ser es simplemente algo que aprendiste y que tienes la opción de elegir algo distinto. En toda esa parte, como que tengo dudas todavía, no sé si están así. El tema de estas cuestiones, programación, modelos de referencia, incidentes concretos. No sé si es así. Tengo mis dudas. Por eso tampoco es un libro que me guste tanto. No sé, tal vez, yendo el libro en profundidad y yendo a ciertas palabras o ciertos párrafos, puedo entender más a qué se refiere Ejab Ecker con todo esto. Pero la verdad que ahora no, viéndolo así,
La otra vez con el audio resumen me pasó lo mismo. No es algo que me parezca cierto. Y a su vez, como no es algo que sepamos si es cierto o no, Harv Eker puede haber tirado fruta, porque total, parece verdad, pero no sabemos si es verdad. Entonces, lo agarro con pinzas a todo esto, a todos estos datos. Es simplemente algo que aprendiste y que tienes la opción de elegir algo distinto si así tú lo deseas. En general, la gente rica piensa de una manera... ¿Por qué les digo esto? Porque he conocido gente con programación igual, que son muy distintos, o he conocido gente con programación distinta, son muy iguales. Entonces, por eso no lo veo tan real. Determinada, y los pobres lo hacen de una manera totalmente distinta. Como ya sabemos, esos modos de pensar orientan sus acciones y determinan sus resultados. Entonces, si pensaras cómo lo hacen los ricos e hicieras lo que hacen ellos, ¿crees que tú también podrías hacerte rico? Pues entonces, lo único que tienes que hacer es copiar el modo de pensar de la gente rica. Sin embargo, los únicos pensamientos que puedes tener acerca del dinero son los que tienes guardados en tu archivo mental del dinero. Este libro nos proporciona 17 archivos de riqueza que podemos adoptar y guardar en nuestra mente para pensar y actuar como lo hacen los ricos de ahora en adelante. Veremos los archivos de riqueza. Archivo de riqueza número 1. La gente rica piensa, yo creo mi vida. La gente pobre piensa, la vida es algo que me sucede. Si deseas crear riqueza, debes tener la creencia de que tú estás al volante de tu vida financiera y que tus resultados dependen únicamente de ti. Eres tú quien crea tu prosperidad o tu mediocridad. Bueno, esto sirve no solo para el dinero, sino para todo en general en la vida. Relaciones, trabajos, dinero, todo. Por lo general, los pobres asumen el papel de víctimas y normalmente culpan a otros o a situaciones externas por sus malos resultados. Se justifican diciendo que el dinero no es importante y se quejan de todo. Archivo riqueza 2. La gente rica juega el dinero para ganar. La gente pobre juega para no perder. Si tu intención es tener lo suficiente para pagar las cuentas, eso es exactamente lo que obtendrás. Justo lo suficiente y ni un céntimo más. Archivo de riqueza número 3. La gente rica se compromete a ser rica. La gente pobre desearía ser rica. Hay una gran diferencia entre desear algo y comprometerse con algo. Bueno, la gran diferencia justamente es este tema de que hablamos antes de la acción, del querer pasar a la acción, o el otro simplemente un sueño, un pensamiento. Algo. Si no estás completa, total y verdaderamente comprometido a crear riqueza, es muy probable que no lo consigas. Archivo de riqueza número 4. La gente rica piensa en grande, la gente pobre piensa en pequeño. Un empresario es una persona que soluciona problemas y recibe una ganancia por ello. Pregúntate, ¿cómo puedes solucionar los problemas a 10 veces más personas de las que ahora abarcas en tu empleo o negocio? Elige pensar en grande. Archivo de riqueza número 5. La gente rica se centra en oportunidades. La gente pobre se centra en obstáculos. Archivo de riqueza número 6. La gente rica admira a otra gente rica y próspera. A la gente pobre le molesta la gente rica y próspera. En lugar de tener pensamientos negativos cuando veas a una persona rica o un auto de lujo, bendice sus resultados. Archivo de riqueza número 7. La gente rica se relaciona con personas positivas y prósperas. La gente pobre se relaciona con personas negativas y sin éxito. Lee biografías de gente muy rica y exitosa, mézclate con gente rica en un entorno rico y aléjate de la gente negativa y deja de ver malas noticias en la televisión. Archivo de riqueza número 8. La gente rica está dispuesta a promocionarse ella misma. La gente pobre piensa de forma negativa en lo referente a la venta y la promoción. Aprende a valorar tus cualidades, hazte experto en mercadotecnia y ventas. Archivo de riqueza número 9. La gente rica es más grande que sus problemas. La gente pobre es más pequeña que sus problemas. Mientras que los pobres se quejan de sus problemas y buscan evitarlos, los ricos encuentran la forma de solucionarlos y seguir adelante. Ese me parece por ahora el punto 9, el más importante. Porque va para todo y el poder resolver problemas te da mucha
Mucha herramienta para la vida diaria y para todo. Chivo de riqueza número 10. Los ricos son excelentes receptores. Los pobres son malos receptores. Aprende a recibir los halagos de los demás y a sentirte merecedor de riqueza. Siempre que recibas algo, siéntete muy agradecido. Recibir es tan importante como dar. Archivo de riqueza número 11. Los ricos eligen que se les pague de acuerdo a sus resultados. En cambio, los pobres eligen que se les pague según el tiempo empleado. No hay nada malo de obtener un sueldo fijo, a menos que interfiera en tu capacidad de ganar lo que realmente te mereces. El problema es que generalmente interfiere. Puedes empezar tu negocio en tu medio tiempo y negociar con tu empleador para que recibir una bonificación porcentual sobre tus resultados. Archivo de riqueza número 12. Los ricos piensan las dos cosas. Los pobres piensan o esto o lo otro. En lugar de limitarse a tener solo una de las dos opciones en tus situaciones diarias, piensa creativamente cómo puedes lograr obtener ambas. Puedes tener dinero y ser feliz al mismo tiempo, ¿no lo crees? Archivo de riqueza número 13. Los ricos se centran en su fortuna neta. Los pobres se centran en cuánto ganan con su trabajo. La verdadera medida de la riqueza no son los ingresos del trabajo, sino la fortuna neta, es decir, el valor de todo lo que posees después de restar todo lo que debes. Céntrate en hacer crecer tu fortuna neta, no solo en tus ingresos. Archivo de riqueza número 14. La gente rica administra bien su dinero, la gente pobre administra mal su dinero. Bueno, estos dos puntos, el 13 y el 14, tienen que ver con lo de Kiyosaki y padre rico, padre pobre que veíamos en el otro resumen. Esta es una forma muy práctica de administrar tu dinero. Cada vez que recibas ingresos de cualquier tipo, puedes distribuirlos de esta forma después de descontar los impuestos. 10% en tu cuenta de libertad financiera, este dinero se usa únicamente para invertirlo. 10% en tu cuenta de juegos, engríete a ti mismo con cosas o actividades que disfrutes. 10% en tu cuenta de ahorros a largo plazo, para compras de auto, viviendas, viajes. 10% en tu educación, libros, cursos, talleres, seminarios. 10% en tu cuenta de dar, regalos, donaciones, todo eso. 50% en tu cuenta para necesidades básicas. Bueno, eso es con un sueldo muy, muy europeo, ¿no? Muy yanqui. También hay que adaptar y flexibilizar eso porque muchas personas acá en Argentina le pasa que a lo mejor necesidades se le va el 70% y no el 50%. Entonces tiene que achicar todo el resto. Archivo de riqueza número 15. La gente rica hace que su dinero trabaje mucho por ellos. La gente pobre trabaja mucho por su dinero. Mientras los pobres cada vez trabajan más para poder ganar más dinero, los ricos invierten en negocios y propiedades que les generan más ingresos sin que tengan que trabajar más por ellos. Archivo de riqueza número 16. Los ricos actúan a pesar del miedo. Los pobres dejan que el miedo los detenga. Los ricos también sienten miedo de actuar en situaciones de riesgo o inseguridad. Sin embargo, los ricos saben que la acción es el puente entre sus pensamientos y sus resultados, por lo que vencen ese miedo tomando acción rápidamente. Bueno, eso es importante para la psicología del inversor y para la parte de tomar decisiones cuando hay que comprar o vender algo. Archivo de riqueza número 17. Los ricos aprenden y crecen constantemente. Los pobres piensan que ya lo saben. Comprométete con tu crecimiento, lee al menos un libro al mes, escucha audios y asiste a seminarios sobre dinero, negocios o desarrollo personal. Recuerda que conocer esta información es solo un comienzo y serán tus acciones lo que realmente cuenta. Entonces, tócate la cabeza y di, tengo una mente millonaria. Muchas gracias. Ok, hasta acá llegamos entonces con esta parte, con este resumen del libro de T. Harv Eker, Secretos de la Mente Millonaria. Espero que les haya gustado. Cualquier cosa lo tienen en la descripción de este video. Si les sirve todo este contenido y todo lo que hacemos día a día de videos y demás, acá abajo en la descripción tienen los links, los alias de donaciones y demás, tienen los otros canales, mis otras redes, todo. Abrazo grande y nos vemos en el próximo video. Cualquier cosa en comentarios, déjame algún libro que te haya interesado, así como vimos al principio acá que en los comentarios que me pusieron en el video anterior, en base a eso vimos este resumen. Y bueno, me quedó ahí por ahí el código del dinero y alguno más que probablemente los hagamos.
Bueno, si hay algún otro libro interesante que hayas leído, déjamelo. Yo tengo uno de Mente Millonaria, de Jerryman Harris, que está bueno, en su momento lo leí, es cortito y va bastante al hueso, al pie. También, si yo voy a encontrar el resumen, que no sé si estará, capaz que sí. Si no, bueno, no sé si lo traje, creo que no. Si no, hasta lo podría leer en una horita y media. Nada más, abrazo grande y nos vemos en la próxima. Cuídense.